Bueno, yo creo que primero hay que decirlo, el ejercicio, el formato me gustó, quizá porque mis expectativas eran muy bajas. Pensé realmente que iban a dar mucho menos los candidatos, pero aún así también me convertí en, como buen mexicano, en público agradecido. Con poquito que nos dieron, aplaudimos. Pero a donde voy es, yo creo que no se ha analizado adecuadamente quién es finalmente el gran ganador de este debate, quién es el gran perdedor. El gran ganador, estoy convencido, que es la profesora Elba Esther Gordillo, porque hoy por hoy tiene la posibilidad precisamente de que, ante el buen desempeño de Cuadri, pudiera mantener el registro de su partido, entiéndase el PANAL. Y eso creo que no sería bueno para México ni para los mexicanos, porque seguiríamos manteniendo ese nudo gordiano que representa el sistema educativo, el magisterio con el criterio sindicalista y la política partidaria, que este nudo gordiano es lo que ha distorsionado al sistema educativo del país. Entonces, hoy por hoy creo que el ganador es ella, nadie la tocó. Es impresionante cómo es posible que en un debate presidencial con tan relevancia en lo que hay que transformar en este país, nadie se haya atrevido a señalar el tema del magisterio y en particular lo que representa la maestra. El otro tema es, ¿quién es el gran perdedor? Estoy convencido que el perdedor de este debate es Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque resulta que Andrés Manuel creyó que iba a la conferencia de prensa de los lunes y no se preparó. Fue muy evidente que no se preparó, que no preparó precisamente sus mejores propuestas, sus mejores argumentos, sus mejores elementos para presentarse adecuadamente y señalar lo que había que mucho que señalar al PRI y al PAN, y él, sin lugar a dudas, se perdió en el pasado. Lo que es todavía peor, lo vimos pues atado al siglo XIX. Tristemente. Y digo tristemente porque, caray, dejó ir una oportunidad histórica. Creo que él es el gran perdedor. De los otros, creo que Peña, lo percibía yo sacatón, lo percibía pues que alguien que está queriendo tener ambientes controlados, y sin embargo lo vimos que se atrevió, si lo hiciéramos una analogía con una pelea de box, se atrevió a fajarse. Entonces, mientras que lo que se esperaba es que aparentemente llevando la delantera en los puntos, pues se iba a dedicar a correr. Y entonces vimos que sí se atrevió pues a entrar a la confrontación y a debatir en alguna medida. Por otro lado, pues el problema de fondo es, ¿a cuál le crees? Esa es la pregunta, ¿a cuál le creemos? Si hubiese que ponerle un título a este programa, por llamarle de alguna forma al debate, sería crisis de credibilidad. Quienes estuvimos al pendiente de todo el debate, nos dimos cuenta que hubo cuatro intocables. Ya lo decíamos, nadie tocó al presidente Felipe Calderón, nadie tocó a la profesora Elba Esther Gordillo, nadie le entró a cuestionar el tema del sindicalismo en México y nadie se animó a señalar seriamente el tema del narcotráfico en este país. Y lo que es todavía peor, la narcopolítica. Entonces, vemos que ahí tenemos precisamente lo que pareciera ser que son los cuatro intocables de la política mexicana. Y creo, para mí en lo particular, me molestó el que Peña Nieto abriera su posicionamiento, al inicio, al mero inicio de su posicionamiento, abriera diciendo que tenemos el peor desempeño económico en los últimos 80 años. Esto nos lleva a pensar que el señor tiene tres posibilidades. O no tiene memoria, o nos quiere ver la cara de tontos a los mexicanos, porque entonces no se acuerda de Luis Echeverría, de José López Portillo, de Carlos Salinas de Gortari. Y por otro lado, o bien el señor no sabe. Caray, esto es delicado, es preocupante que abra su posicionamiento con este criterio. La otra cosa es, pues yo creo que el punto de criticable también pues sería el
que nos presenta Cuadri una serie de propuestas muy interesantes, sin lugar a dudas, pero que desgraciadamente, pues ¿quién le cree a Cuadri cuando a todas luces se visualizó en el debate como un comparsa de Peña Nieto y al mismo tiempo como el títere de la profesora Elbester Gordillo? Caray, esto pues a mí me preocupa. Ahora entrando a la parte de lo rescatable, hay propuestas que no debemos de perder de vista los mexicanos y que hay que revisarlas. Hay propuestas de diferentes de los candidatos registrados, hay propuestas que no hay que perder de vista. Se habla en algunos casos de la inversión privada en Pemex. Yo creo que es necesario revisar ese tema seriamente y los mexicanos quitarnos algunos paradigmas de atados ya no al siglo XIX, pero sí a la época cardenista, en donde hay que pensar de otra manera y hay que revisar seriamente esa propuesta. Otra que creo es el planteamiento de, nos dice Josefina, de que para romper parte de los monopolios y en particular en telecomunicaciones, es necesario crear una red nacional de telecomunicaciones. Yo creo que hay que explorar seriamente esa propuesta, a mí se me hace interesante. Y finalmente Peña Nieto nos plantea también algo que no hay que perder de vista cuando nos dice el tema de la seguridad social universal. Tenemos que explorar esa seriamente y buscarle, creo yo, a las tres propuestas el cómo sí. Se me hacen que valen la pena y que hay que pues, reconocerle a cada uno estos elementos. Hay otro comentario también que nos plantea en el rompimiento de monopolios en el país. Necesitamos también romper monopolios en la petroquímica, entiéndase en Pemex, y por supuesto en la generación de energía eléctrica, entiéndase en CFE. ¿Por qué pues se le tiene que seguir dando a la Comisión Federal esa exclusividad monopólica y nosotros seguir pagando la ineficiencia? Yo creo que ahí hay que explorarlo y habría que pensar seriamente pues en que tenemos que combatir los monopolios bajo la lógica muy simple de que solamente en la competencia mejoramos las cosas y nos beneficiamos los mexicanos.